Hola, antes de comenzar con el vídeo de esta noche, quisiera comunicarte que ya se aperturó la tienda virtual de Terror Nocturno. Acá podrás encontrar camisetas, casacas o poleras con los logos y nombres del canal. Hay de todos los tamaños y de todos los colores. Te lo enviamos directamente a tu casa y con los protocolos de seguridad correspondientes. Así que te invito a que le des un vistazo a la tienda y si algo no te gusta, no dudes en hacer el pedido. Con cada compra, ayudas muchísimo a la continuidad del canal. Como sabes, el link te lo dejaré en la descripción de este vídeo. Muchas gracias. A lo largo del tiempo, en el canal hemos hablado de incontables objetos, en su mayoría muñecas, que son el transporte para seres demoníacos que quieren causar daño a las personas que rodean. Como deben recordar, una entidad solo se aferra a un objeto inanimado para alimentarse de la energía de sus dueños, tanto para que al final se cumpla lo que en realidad están buscando, la posesión de un cuerpo humano. Ponte cómodo, apaga las luces y prepárate porque esta noche te he traído una leyenda urbana que no te dejará dormir. Disfrútenla. Lucy es una pequeña niña de 9 años que le gustaba jugar a las muñecas en su habitación. Cierto día, ella con su mamá entraron a una tienda de objetos de segunda mano para curiosear los productos. Es entonces cuando la pequeña se enamora perdidamente de dos muñecas que estaban en la repisa más alta del lugar. Lloró, gritó e hizo un escándalo para que su madre las comprase, pero esta se negó. De repente, de la trastienda sale una anciana un poco jorobada, de cabellera blanca y tez trigueña, que era la dueña del lugar, y al ver el alboroto que la pequeña causaba, decidió regalarles las muñecas. La pequeña rápidamente cambió su semblante y una sonrisa de oreja a oreja se le notaba en el rostro. Sin embargo, no iba a durar mucho tiempo. Todos los días la niña jugaba con sus nuevas muñecas en su habitación. Pasaban horas y horas y Lucy no se cansaba de ellas. Cierto día, cuando la familia estaba cenando, la niña dijo algo que los padres dejaron pasar por alto, pero que luego se darían cuenta que habían cometido un gravísimo error. Papi, mami, las muñecas me están hablando. Lucy contaba que las muñecas cambiaban sus rostros casi a menudo y que siempre le pedían que haga cosas que ella no quería hacer. Como era de esperarse, sus padres no le creyeron y pensaron que todo estaba en su imaginación. Sin embargo, no fue hasta cierta noche que las cosas en la casa se iban a poner muy oscuras. La lluvia caía por montones, los búhos no dejaban de ulular, y la pequeña se iba a toda velocidad al cuarto de sus padres. Se metió con ellos a la cama, escondiendo entre sus ropas lo que parecía ser un cuchillo de cocina. La madre le preguntó si había tenido una pesadilla, a lo que la niña le contestó que sí. Momentos después, iba a poner la hoja del cuchillo justo en su garganta. El papá apenas vio eso, sujetó el brazo a la niña, agarró el cuchillo y lo lanzó al suelo. Lucy no dejaba de llorar y cuando los padres le preguntaron por qué iba a ser una estupidez tan grande, ella le respondió: las muñecas me dijeron que debía matarlos, de lo contrario, ellas me matarían a mí. Como era de esperarse, los padres no le creyeron en absoluto, así que en un ataque de furia, el papá regresó a la niña a su habitación y cerró la puerta con llave. A la mañana siguiente, aún furioso por la noche anterior, fue a la habitación de la pequeña y cuando abrió la puerta, vio a las dos muñecas sentadas en medio de la cama mirando fijamente a la puerta. Lo más extraño es que una de ellas traía el mismo cuchillo de cocina en una de sus manos. Sin embargo, este estaba completamente cubierto de sangre y cuando baja la mirada, vio con horror cómo, rodeada de un charco de sangre, yacía su hija sin vida
en medio de la habitación. No se sabe qué pasó luego con los padres ni dónde están las muñecas ahora. Desaparecieron y nunca más se les volvió a ver, salvo por esta fotografía que es la única evidencia de ellas. ¿Las reconoces? Buenas noches. Antes de irme, quisiera mandarles un gran saludo a mis amigos Tony Cabrales y Viridiana Santos. Jeje, hola. Y la pregunta de la semana es, ¿cuál es tu libro de terror favorito? Me gustaría que respondieran la pregunta en la caja de comentarios del vídeo para que así aparezca en la próxima narración. Como saben, las mejores respuestas serán posteadas. Así que díganme, amigos, ¿cuál es la fobia más aterradora que tienes? Si el video te gustó, suscríbete a mi canal y a mis redes sociales. Subo contenido muy interesante todos los días. Y ahora, sin más que decir, me despido. Adiós.